Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la FIA premia al asturiano Fernando Alonso con la acción del año. Y bueno, como sabemos, la defensa del piloto español oriundo de Asturias al inglés Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría de este 2021 fue galardonado también. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el piloto asturiano Fernando Alonso terminó la reciente temporada 2021 Fórmula 1 con dos trofeos. El primero lo logró en Qatar al lograr el podio número 98 de su trayectoria deportiva en la categoría reina del automovilismo mundial, mientras que el segundo se lo otorgó a la FIA en la noche de la gala de entrega de premios. Bueno, el gen competitivo del asturiano hizo defenderse de Lewis Hamilton durante más de una decena de vueltas en el reciente Gran Premio Turquía. El piloto español oriundo de Asturias del equipo Alpine, con unas prestaciones inferiores, se ensanchó en el trazado estrecho Hungaroring, impidiendo que el Mercedes superior del piloto inglés obtuviese la victoria en ese circuito húngaro. Además, Fernando Alonso, que terminó cuarto en aquella competencia, protagonizó una de las defensas personales más estelares de su extensa trayectoria en la Fórmula 1, recordando incluso a su maniobra defensiva frente a Michael Schumacher en el Gran Premio San Marino de la temporada 2005. Como consecuencia, la Federación Internacional del Automovilismo quiso reconocer al piloto asturiano de 40 años de edad con el premio de Acción del Año, un trofeo que no pudo recoger en persona en París, aunque agradeció el premio otorgado por la FIA mediante un video. Y bueno, esto fue lo que declaró desde Abu Dhabi el mismísimo asturiano: "Muchas gracias por el premio, fue una pelea intensa, así que estoy contento de que a los aficionados les gustase tanto a mí como tanto como a mí en la pista". Bueno, Alonso no lo tuvo sencillo para lograr este galardón. El piloto vetense se enfrentaba a otras dos acciones candidatas bastante potentes: la salida de Johan Kristoffersson en el Campeonato Mundial de Rallycross, superando a sus rivales en la primera curva yendo completamente cruzado, y el espectacular salto de 68 metros del Ford Fiesta de Adrian Formoux en el Rally de Finlandia. A pesar de aquello, a pesar de la feroz competencia, el Nano, como se le conoce a él en España, se adjudica otro logro a su vitrina de trofeos. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.